toda la Via Cruz que hay acá en Grau. Estoy acá por con mi vida. Pedimos un poco de silencio, vamos meditando este día de la cruz de Jesús, vamos meditando la evangelización en la diócesis del Callao, estos 50 años de servicio, de entrega, de generosidad y de bondad de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del Evangelio según San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que había sido excavado en una roca. Rodó una piedra grande en la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro, has hecho tuya la muerte del grano de trigo, y has hecho el grano de trigo que muere y produce fruto con el paso del tiempo hasta la eternidad. Desde el sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del que produce el verdadero maná, el pan de vida en el cual tú te ofreces a ti mismo, la palabra eterna a través de la encarnación y la muerte. Se ha hecho palabra cercana, te pones en nuestras manos y en nuestros corazones, para que tu palabra crezca en nosotros y produzca fruto. Te das a ti mismo a través de la muerte del grano de trigo, para que también nosotros tengamos el valor de perder nuestra vida para recuperarla, a fin de que también nosotros confiemos en la promesa del grano de trigo. Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico y a venerarlo, a vivir verdaderamente de ti, pan del cielo. Auxílenos para que seamos perfume y hagamos visible la huella de tu vida en este mundo. Como el grano de trigo crece en la tierra como retoño y espiga, tampoco tú podías permanecer en el sepulcro. El sepulcro está vacío porque el Padre no te entregó a la muerte, ni tu carne conoció la corrupción. No, tú no has conocido la corrupción. Has resucitado y has abierto el corazón de Dios a la carne transformada. Haz que podamos alegrarnos en esta esperanza, llevarla gozosamente al mundo, para hacer de este mundo testigos de tu resurrección. Todos, Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la
Señor te salve María. Imágenes que van a pasar, todas las imágenes deben pasar al frente de este estrado. Dejamos que las imágenes vayan pasando acá al frente del estrado. Invito a las imágenes a pasar acá a la plaza Miguel Grau.
vamos acomodando hacia la parte de frente de la plaza. Agradecemos a todas las hermandades que esta noche se han hecho presentes en estas bodas de oro de la diócesis del Callao en torno a esta Semana Mayor, dando apertura a una semana de contemplación, de reflexión, de oración. Igualmente felicitamos a las hermandades que están también compartiendo estas bodas de oro. La hermandad de San Martín de la Perla, la hermandad del Señor de los Milagros de Ventanilla, más adelante San Martín, al otro lado de la Virgen. Pasa la imagen de San Martín de Corre de Santa Rosa, al lado, al costado de San Martín de Ventanilla, de la Perla. Pedimos el favor igualmente a la Virgen del Carmen. Señor del perdón pasa detrás de la Virgen del Carmen de la Legua. Detrás de la imagen de la Virgen del Carmen de la Legua. Pedimos el favor al vehículo que está ahí para que dé paso a la imagen de la Virgen. A esta Semana Mayor,
un silencio, ya les puedo gritar las imágenes. Esta es la imagen que quedaba en el punto San Agustín, a donde está el aeropuerto. Toda esa pista era parte de la parroquia. Hacemos silencio, vamos a guardar silencio, vamos a recibir a nuestro obispo, Monseñor José Luis del Palacio, con un fuerte aplauso.